Gently, gently through the night, bands of listening angel tend the beds and cribs of children of all ages. And so we come, my legions and I, coming then with a listening ear to the hearts and minds and souls of children and of all people. And what do the children ask when they see beyond the realm of sleep the angels tending their beds? They say, O angels, listening angels, hear our prayer. We pray for father and mother, for their love to one another and to us. We pray for love. O listening angels, fill our house with love. We need love so much since we have left our home of light. O listening angels, whisper into the ears of Daddy and Mommy that love is all we need and all we want. We pray also that we might learn and learn what we must know and know what we have known before, but are soon forgetting, for we are now upon this lesser shore where the light does not shine so brightly. And we do not want to forget that realm of light from whence we have come. Enseñadnos, enseñadnos a conocer, enseñadnos a discernir. Enseñadnos las cosas básicas de la vida y nuestras lecciones. Lecciones de escuela dominical. Lecciones que no estamos escuchando y que nuestros previos instructores ángeles nos enseñaron. Oh ángeles de la escucha, decidle al corazón de nuestro Dios Padre Madre que deseamos volar cada noche en el rayo de la sabiduría para ir al lugar donde podemos aprender, porque aquí ya no estamos aprendiendo lo que necesitamos saber. Oh ángeles de la escucha, enseñadnos, por tanto, la ley de Dios. Enseñadnos el camino por el que tenemos que caminar. Enseñadnos, oh ángeles de la escucha, y enviadnos por medio de la mano de Dios, instructores que nos muestren qué es esa sagrada voluntad, cuál es el verdadero camino de regreso al hogar, y por qué estamos aquí y qué estamos haciendo en este lugar que algunas veces los mayores hacen tan, tan tenebroso cuando imprudentemente esparcen el pesimismo y la ruina por toda la faz de la tierra o nos rodean con tanto de este mundo y con las cosas de este mundo, cuando en realidad nosotros anhelamos nuestro hogar celestial. Oh ángeles de la escucha, escuchad esta noche nuestras plegarias. Pedimos por los niños del mundo entero que tienen menos que nosotros y cuyas familias y pueblos están abrumados por la guerra y la pérdida de la vida. Oh ángeles de la escucha, llevad esta noche nuestra plegaria a Dios para que Él tenga misericordia de todos sus siervos y salve a los pobres pecadores y los lleve a todos al hogar en la gran convocación de luz
de nuestro verdadero Señor y Salvador, el Cristo cósmico, Jesús, nuestro Señor, Gautama, nuestro Señor, hijos e hijas de Dios, nuestros hermanos y hermanas. Y así vosotros que os reunís aquí en Atlanta, habéis escuchado ahora cómo son las plegarias de los niños en todas las partes que anhelan amor, ser enseñados a la manera divina y conocer su voluntad, anhelos tan sencillos de niños. Algunos que no tienen alimento piden alimento, pero sus almas saben suficiente como para también rezar pidiendo nutrición espiritual. Algunos no tienen nada, sin embargo no piden nada, excepto ayudar a otros. Los corazones de los niños, tal como hablan sus corazones a través de sus almas, después de haber dejado el cuerpo para dormir por la noche, son las plegarias más preciadas que escuchamos en toda la tierra. Los niños rezan pidiendo mercedes, no juguetes. Los niños recuerdan a Dios porque todavía son pequeños y aún pueden asomarse a través del velo más allá de las octavas hasta su hogar de luz. Los niños vienen con el deseo de consolar a sus padres, sabiendo completamente que sus padres están abrumados por muchas inquietudes y preocupaciones del mundo. Oh, qué bendición es nutrir estas sutiles sensibilidades de los niños y el sentido que tienen de estar tan cerca de Dios por medio de los ángeles. En verdad, yo soy vuestro ángel de la escucha y tengo innumerables bandas de ángeles que escuchan no solo las plegarias, sino los muchos tipos de expresiones de la gente de la tierra, sus frustraciones, sus iras, su autocompasión, sus sentimientos de soledad en un vasto, vasto mundo donde no hay verdadera profundidad y donde ya no existe la capacidad de intimar en asuntos espirituales, en comunión con Dios o con otro corazón. Muchas personas sufren en la tierra, como sabéis, y no rezan. Por tanto, tenemos que escuchar las expresiones del alma que puede que no se articulen debido a lo grande que es su dolor. Los ángeles de la escucha están allí cuando las personas fallecen en agonía y cuando tiene lugar el gozoso nacimiento de los niños. Los ángeles de la escucha están allí para consolar a las almas cuyos cuerpos están siendo abortados, cuyas misiones están siendo abortadas. O nosotros cuidamos a estas almas con el mayor de los cuidados para que no sean heridas profundamente cuando deban entrar otra vez y quizá otra y otra antes de que alguien las reciba, en vez de cerrar la puerta y apagar el aliento de la vida. Por tanto, la tierra y su gente también se está enfrentando con más karma del que han enfrentado en muchos siglos. Si fuera posible, y en verdad es posible que sea así, por tanto, el peso que las personas sienten en sus cuerpos es un peso de tormento. Algunos se han acomodado y han creado acomodaciones con la vida y por tanto se consideran bien equilibrados, felices y con todo lo que quieren de comodidades materiales. Sin embargo, han perdido el contacto con sus almas, muchos de estos, y no experimentan
porque han desconectado la facultad del alma y por tanto no saben cuándo se siente el alma desnuda y sin nada, mientras que ellos mismos se consideran ricos y llenos de bienes y sin ninguna necesidad en absoluto. Hay muchos que desconectan no solo su propia alma, sino su propia chispa divina, su propia razón de ser. Y también desconectan a los ángeles y a Dios. Y están segurísimos de que están acertados en toda posición que toman, social, económica, política. Todos sus puntos de vista son, por supuesto, los correctos. Sí, amados, así de seguros están muchos que no deberían de estar seguros en absoluto, porque no tienen el contacto verdadero y viviente. Tantas fachadas, tantas capas. Y cuando uno las atraviesa todas, ¿acaso se encuentra verdaderamente alguien que sea real? ¿No estáis todos vosotros buscando la realidad? ¿No estáis todos vosotros buscando aquello que es real? Sí, es cierto. Todos quieren sentir la tangibilidad de la sustancia divina de algo, incluso aunque sea una hermosa rosa rosada o un lirio o cualquiera de la multitud de flores. ¿Acaso no salvan la distancia desde aquí hasta allí? ¿Acaso no son un perfume del cielo, una presencia muy exclusiva? ¿Quién puede formar una flor salvo los ángeles devas? Y por supuesto, también tenemos los cantos de los pájaros y de los niños, como la voz del joven muchacho que acabáis de escuchar y que vino a este mundo para que pudierais escuchar la diáfana voz de un ángel, un niño tan pequeño que canta con tal majestuosidad. Debéis saber con seguridad, amados, acerca de la instrucción interna de estos pequeños que traen esas ofrendas de amor y las ponen en el corazón de Dios. ¿Durante cuántas vidas ese ser, un ángel, ha cantado como una voz del cielo que se escucha en la tierra? ¿Cuán únicos son los dones de Dios? Sin embargo, ¿cuán abundantes cuando no esperáis perfección en lo humano y podéis regocijaros en la ofrenda del corazón, incluso aunque la ofrenda en sí misma no sea perfecta? Así la tierra mantiene su rumbo por medio de la calidad del corazón, de la sabiduría del corazón y del gran amor del corazón. Hay tantos millones de corazones amorosos y, sin embargo, otros millones de corazones que son amargos, que se han avinagrado, que ya no son una puerta abierta para que el ave de la felicidad entre y salga volando, que ya no son una puerta abierta para que penetre la luz del sol. La poderosa caridad arcangelina de Chamuel entra ahora con sus legiones de luz en este salón. Todos nosotros servimos en el tercer rayo del amor divino, del Espíritu Santo y de la compasión. Con seguridad, esta es una hora en la que os podéis convertir plenamente en el Consolador, en la que podéis rezarnos a nosotros para que podamos enviar vuestras oraciones al corazón del Espíritu del Dios viviente, para que podáis consolar a la vida. ¿Qué os parece, amados míos? ¿No queréis ser el ángel externo de la escucha, que escucha los gritos de los niños, millones de niños, y que responde y lo hace con la confianza de que podéis poner en marcha
esas escuelas y cursos, esas oportunidades y causas que harán que los corazones de los niños se regocijen y gracias a las cuales podrán reencender en su ser todo lo que una vez conocieron en muchas vidas de logros, y así podrán traer a la superficie y a esta civilización en esta era sus poderosos talentos, sus contribuciones de verdaderas soluciones divinas para los problemas de esta época. Hay muchos seres con talento que esperan haciendo cola, llamando a los portales del nacimiento. Pero para aquellos a quienes se les ha abierto la puerta, aquellos que han sido admitidos, para ellos os decimos que, por todas sus oraciones colectivas, ayudadlos, amadlos. No les permitáis que se conviertan en una estadística tras otra de un sistema educativo que ha fallado, que es diabólico, que es la traición de la personalidad interna de todos los niños de Dios. Esa personalidad tiene dignidad y estatura y honor. Reconoced la presencia de vuestros niños. Reconoced su presencia de mente y corazón y la cualidad del alma, ya que vienen como nubes de gloria. Vienen de mundos remotos y de esta civilización y de las anteriores para terminar lo que han comenzado. Oh, cuán bien conocéis la satisfacción de terminar lo que habéis comenzado y de percibir que completaréis en esta vida lo que fuisteis enviados a hacer. Observad cómo os sentís casi deprimidos cuando no podéis terminar vuestro trabajo o no tenéis los instrumentos o los fondos, la educación, el apoyo o el grupo de almas que son parte de vuestro grupo y que deben trabajar juntas para realizar un logro común y una gloria compartida en el Hijo de Dios. Sí, amados, extended vuestro corazón a la vida, tened empatía, identificaos con aquellos que no pueden continuar en el negocio cósmico de vivir y servir para liberar a la vida. Sí, nosotros respondemos cuando dais los rosarios, respondemos benditos cuando recitáis oraciones y toda la devoción y la energía que vosotros dais a Dios, se la damos a aquellos que más lo necesitan, a los niños pequeños del mundo y al hombre niño que está dentro de vosotros. Sí, a vuestro niño interno que es vuestra alma. Sí, a vuestro yo crístico y a la parte madura de vosotros que se está uniendo con ese yo crístico. Oh, recibid, pues, en los brazos a vuestro niño interno. Dejad que el niño salte a vuestro corazón y desaparezca en la plenitud de ese yo crístico. El niño pequeño anhela unirse a su Señor por medio de vosotros, y por medio de vosotros, el Padre amoroso, vuestro niño conocerá la victoria del Hijo varón. El Hijo varón es el niño que tiene el Espíritu Santo en el vientre de su madre. El niño que tiene el don de poder acercarse al trono del Cristo y cuyas cualidades del corazón se funden con el Sagrado Corazón de Cristo. Que todas las partes dispersas de vuestro ser y vida respondan al llamado y a la oración del niño que pide equilibrio en la llama trina, equilibrio en la experiencia de Dios como una realidad viva y tangible, de hacer que las cosas ocurran, de ayudar a los que sufren y de sencillamente ayudarlos sin todas las complicaciones de las estrategias de políticos
y expertos militares que llegan finalmente a la conclusión de que realmente no hay nada que puedan hacer eficazmente para detener la matanza de la vida en Yugoslavia o en cualquier otra parte de la Tierra. ¿Podéis imaginaros, amados corazones, que las mejores mentes de un siglo, de este siglo y de esta década, no pueden idear, no van a idear, no quieren idear una manera de rescatar a la vida y las vidas de los niños pequeños? Es triste decir esto cuando se tienen todos los armamentos acumulados y almacenados en cantidad cada vez mayor. ¿Para qué? Quizá para una guerra un día. Sin embargo, todas las fuerzas y el dinero y las reuniones, sin embargo, no hay un solo individuo de estatura de liderazgo que pueda llevar a las naciones a la solución divina para el problema humano que no va a desaparecer por sí solo. Estos son los asuntos que los ángeles se esfuerzan por resolver en las reuniones de concilio en las grandes salas de los retiros de los siete arcángeles. Vais a continuar escuchando acerca de estos ángeles durante esta conferencia, cuando la mensajera retome el tema, pues deseamos que vosotros y toda la gente nos conozcan casi como si fuéramos personas. Somos un poco diferentes, ya que estamos hechos de fuego y de amor. Estamos hechos de sabiduría y de materia divina y de la presencia viva de la luz misma. Pero también nos parecemos mucho a vosotros. Algunos de nuestras bandas han encarnado, han servido a una gran causa, han abierto las puertas para muchos y han regresado a nuestras octavas con logro, sabiduría y experiencia mayores. Muchos ángeles han salido de nuestras bandas para pasarse vidas en la tierra y después graduarse. Y han regresado, por tanto, con el beneficio de haber caminado al lado de los hijos y las hijas de Dios. Hemos ido siguiendo los pasos de Jesús, de Gautama y de Lao Tzu. Hemos ido siguiendo los pasos de los grandes seres de todos los tiempos y nos hemos permitido tomar las iniciaciones que también han tomado los hijos de Dios para poder experimentar exactamente qué es estar en esa posición en la tierra. Por lo tanto, entendemos profundamente la agonía de la vida y el éxtasis de la reunión del amor en Dios. Hemos experimentado los abismos y las alturas, aquellos de nosotros que hemos descendido a la forma mortal. Hemos trabajado con los elementales y los espíritus de la naturaleza. Y como he dicho, nuestros concilios se reúnen una hora de cada 24 tratando los problemas del mundo. Durante las otras 23 servimos de manera incansable. Y entonces hay rondas en las que regresamos al gran sol central para una gran repolarización y para recargar nuestros seres con la luz de Dios. Y así hay rituales en el cielo, tal como hay rituales en la tierra. Pero debido a la terrible época en la que vivís, nos tomamos muy poco espacio para apartarnos y entrar en la espiral interna del ser, en los reinos de la gran luz, donde hay cese y quietud. Y recreación, y recreación, y recreación en Dios. Benditos corazones, vivís ahora en una década, en el crepúsculo del atardecer de este siglo.
Se han de cumplir muchas cosas. Se deben saldar muchos karmas. Las puertas de los retiros de los poderosos arcángeles están abiertas para los que son servidores de la luz, pero están bien custodiados en contra de los que quieren entrar y no son de la luz. Orad, por favor, antes de acostaros y quizá después de haber dado uno de los rituales del ashram de El Moria, para ser llevados a uno de nuestros retiros y para reuniros en concilio con nosotros a fin de que comencéis a entender las complejidades por las cuales debemos entrar en los asuntos de los hombres, las complejidades que se deben comprender para poder recomendar soluciones reales a los problemas de la vida. De manera regular, nos quedamos cortos y buscamos voluntarios en la tierra que defiendan firmemente una posición que es correcta para que nosotros podamos entrar y respaldar a esa persona y darle apoyo, energía y el beneficio de nuestras legiones que batallarán con las fuerzas del anticristo y el adversario del progreso y de la marcha de la civilización. Es importante que entendáis que cuando venís a nuestras reuniones, proyectamos en la pantalla circular que tenemos en estos retiros, registros de eras pasadas. Podemos mostrar instantáneamente los registros de muchas encarnaciones de un individuo, incluso de alguien como vosotros. Y veremos a partir de las decisiones que se hagan y de la posición que se tome o que no se tome, si ese individuo es candidato para resistir la oposición a una posición que se debe defender para que el mundo sea sostenido, congruente con la poderosa red de luz que es el patrón interno para la Tierra y los que en ella evolucionan. Sé que todos vosotros encontraríais esto interesante, especialmente el observarlo en el retiro del arcángel Jofiel. Por lo tanto, os doy la bienvenida a este retiro. Está en verdad cerca de la gran muralla china. Y así, amados, con esa forma de pensamiento y esa visualización, id y estudiad con Jofiel. Id y estudiad a medida que el arcángel Jofiel, con la amada y poderosa Cristina, preparan a muchas legiones de luz y voluntarios de la tierra para avanzar en bandas a enfrentar los problemas de la juventud que enumerasteis anoche. Sí, amados míos, cuando hayáis escuchado todas las reseñas y los perfiles de los arcángeles y sus respectivos servicios, escoged uno y pedid entonces ser llevados a ese retiro por la noche. Escoged uno, amados corazones, y sabed que podéis avanzar en las filas con otros ángeles y encontraros en las primeras líneas de batalla en contra de las drogas e incluso de los jefes de la droga, batallando en contra de los que quieren controlar los medicamentos, controlar cómo se tratan las enfermedades y limitar las opciones a las de la profesión médica, excluyendo así a los que vienen con las alternativas que incluyen muchos métodos antiguos que están siendo traídos de regreso desde los días de la Atlántida, de los templos de curación, de épocas pasadas, cuando había curas para muchas de las enfermedades que han regresado a plagar la tierra. Sí, amados míos, hay causas que se perderán mañana y pasado mañana.
Si vosotros no os involucráis en esta batalla, tenéis dos opciones, o bien estar dormidos o bien despiertos, totalmente dormidos o completamente despiertos. El estar en algún lugar del medio es un sitio peligroso porque tenéis el karma de saber algo y, por tanto, tenéis el karma de negar ese algo que sabéis y que os indica exactamente lo que tenéis que hacer basado en lo que sabéis. Os digo que estéis totalmente despiertos, de lo contrario, encontraréis que estuvisteis dormidos y con los oídos tapados, y no escuchasteis los gritos de los pequeños ni de las personas de todas las edades, de madres que pierden a sus niños y de gente que nunca será curada de enfermedades terminales porque, amados, se les niega los medicamentos adecuados y las curas adecuadas. Os pido, pues, que prestéis atención a cuáles son los cargos de los arcángeles y cuáles son sus tareas, que escojáis uno de ellos y os convirtáis en el ayudante de un ángel, y con el tiempo os convertiréis en el cohorte de un ángel y quizá en el sirviente de un arcángel. Es bueno comenzar, amados, porque hay grandes necesidades y hay muchísimos asientos vacíos en los salones de los arcángeles, porque hay muchas personas en la tierra que nunca logran llegar hasta estos planos de luz y estos retiros etéricos debido a que pasan sus días en el plano astral, y así, ¿cómo pueden pasar la noche en otro lugar? Hace falta esfuerzo consciente, invocar la luz de vuestra poderosa presencia Yo Soy, dar la llama violeta, dar los decretos que tenéis en los folletos de los ángeles. Estamos agradecidos de que tengáis estos folletos y de que la Madre de la Llama, que es el título de la mensajera, los haya puesto a vuestra disposición para que podáis ahora elevar vuestra conciencia, elevar vuestra vibración, cambiar vuestras dietas y encontraros en lugares sagrados, lugares de luz, mientras el cuerpo duerme. En estos momentos, en algunas partes del mundo, hay niños restregándose los ojos a medida que los primeros rayos del sol atraviesan las persianas y llegan a sus camitas. Sí, amados míos, por todo el mundo los niños están despertando a las circunstancias de sus vidas, su karma, el karma de sus padres, cada uno con una situación única. Orad por ellos mientras los ángeles del alba viajan por la tierra saludando a los niños con la oportunidad de un nuevo día. Por lo tanto, yo, el ángel de la escucha, respondo ahora a vuestras oraciones con una palabra: oportunidad. Mi respuesta a todas las oraciones de los portadores de luz del mundo es daros la oportunidad de servir con los poderosos arcángeles y al así hacer aprender las lecciones del amor, el sacrificio y el servicio, las lecciones del karma y de cómo saldar vuestro karma, incluso a escala mundial, a fin de que podáis, al final, liberaros de la misma manera que habréis liberado a miles y decenas de miles de personas. Os invito a que toméis el sendero del ministerio y del servicio y de bhakti, de devoción a Dios, y veréis que vais a ser un cohorte de los ángeles y quizá descubriréis en algún lugar de las páginas del libro de vuestra vida que una vez también servisteis como ángeles y os ofrecisteis voluntarios para venir y enseñar a los niños. Ahora pues, amados míos, estableced vuestras escuelas y enseñad bien a los niños, porque en verdad, como se ha dicho, os llamarán benditos para siempre y por todas las generaciones.
Yo soy el ángel de la escucha. Mi presencia electrónica estará a vuestro lado esta noche. Susurradme una oración y decidme si acaso no creéis que esta oportunidad de la apertura de las grandes puertas de los retiros de los ángeles no es la respuesta de manera colectiva a los diversos asuntos que os abruman. Desataos y perdeos en el servicio. Este es el consejo de alguien que sirve. Yo amo servir. Vivo para servir. Soy por siempre vuestro servidor, el ángel de la escucha.